En la noche de difuntos, todos los años pasan cosas muy extrañas. Sí, hoy que estamos aquí, junto al cementerio, es un buen momento para contar una de las historias que circulan en forma de leyenda desde hace mucho tiempo. ¿Queréis que la contemos? ¡Sí! Pues entonces os reparto la leyenda y la leemos entre todos. Se llama La Asadura. Había una vez una mujer viuda que acababa de enterrar a su marido, con el que tenía una hija. A los dos días del funeral le dice a su hija: ve a la carnicería y compra una asadura, que no podemos comer carne porque somos pobres. La niña se marchó y se encontró con unas amigas con las que empezó a jugar. Y jugando perdió el dinero. Estaba muy apurada y no sabía qué hacer porque no tenía más dinero para comer. De repente se acordó de que su padre, que acababa de morir, aún tendría la asadura en buen estado, así que fue al cementerio y se la sacó. Cuando llegó a su casa, su madre puso la asadura para cenar y luego se fueron a la cama. Pero a medianoche sintieron una voz que decía: María, ia, ia, dame la asadura que me quitaste de mi sepultura. Y la niña contestó: ay, madre, ¿quién será? Calla, hija, que ya se irá. Por el muerto entonces decía: no me voy, no, que abriendo la puerta estoy. María, ia, ia, dame la asadura que me quitaste de mi sepultura. ¡Ay, madre! ¿Quién será? Calla, hija, que ya se irá. No me voy, no, que por la primera escalera voy. María, ia, ia, dame la asadura que me quitaste de mi sepultura. ¡Ay, madre! ¿Quién será? Calla, hija, que ya se irá. No me voy, no, que por la segunda escalera voy. ¡Otra vez! María, ia, ia, dame la asadura que me quitaste de mi sepultura. ¡Ay, madre! ¿Quién será? ¡Calla, hija, que ya será! No me voy, no, que por la tercera escalera voy. ¿Y eso? María, ia, ia, dame la asadura que me quitaste de mi sepultura. ¡Ay, madre! ¿Quién será? ¡Calla, hija, que ya será! No me voy, no, que abriendo la puerta estoy. Dame la asadura que me quitaste de mi sepultura. ¡Ay, madre! ¿Quién será? ¡Calla, hija, que ya se irá! No me voy, no, que entrando en la habitación estoy. María, ia, ia, dame la asadura que me quitaste de mi sepultura. ¡Ay, madre! ¿Quién será? ¡Calla, hija, que ya se irá! No me voy, no, que agarrándote de los pelos. Rápido creciendo, los números de sonido más cerca van saliendo, y el rompe de la cara de la montaña que resumando va, la rufa en las entrañas y el riso no va al cabo. Y al azar y batería, rugir en la fila del hueso, achicamiento de diante, y en el temblar de cimiento, y el pavoroso tallido, las losas del pavimento, se moraron su cultura y se murió. Temblar en torno a la tierra, nada más con batido viento, rugir las airadas olas y estallar el rumbo trueno. Todo el mundo y luego el estrépito crece, confusa mezclada en un son, que rompe en las poderas ondas, tronando furioso zumbo. Y une
eco que agudo parece del ángel del juicio la voz, en triple alarido, medroso y sonoro se alzó. Sintió removida en las tumbas, a su pie crujir los huesos, en la piedra chocando los cráneos. Romper intentando la losa y huir de su eterna mansión, los muertos que súbito oyendo el alto mandato de Dios. Y de pronto el rey de Tampido, de quiciarse la estancia sintió, y al tremendo tartareo ruido, cien espectros alzarse miró. Sus ojos los cuatro fijaron, y se quedaron a punto de ver, y después entre sí se miraron, a mostrarles tornaron después. Y enlazada las manos siniestras, con un dulce espantado ademán, contemplaron y tendida en su cierre, con asombro los ojos de mortal. Se acercaron despacio la seca calavera, mostrando el temor, con inmóvil y irónica boca, inclinaron formando el temor. Y entonces la visión de blanco velo, fiero ante mar, tendió una mano, y era su tacto de crispante hielo, irresistible ahogado ante el temblor. Desengaño fatal, triste verdad, una sombra de calavera, la blanca dama.